Sin cupo para solicitar los antecedentes policiales, se quedaron hoy algunos ciudadanos que llegaron desde temprano, pero ya habían sido entregados. Vine ayer y ahora, y 2 días tengo y no he conseguido cupo todavía. Y usted sabe que hay trabajos que hay empresas que no le hacen espera a uno, y no lleva los papeles uno. Cuando se los piden, otro le echa la delantera y ya uno se queda sin empleo. ¿Dónde va a trabajar usted? Es a una seguridad de Torre Fuerte que me están pidiendo los papeles. Y uno de pobre, porque nosotros a veces no trabajamos, no ajustamos a trabajar en las meloneras, porque los cupos están cerrados. Entonces uno busca otros lados, pero en ningún lado le sale bien a uno. Porque ahora está estricto aquí, porque cuando estaban allá en el parque, entregaban en la tarde los de la mañana y otro día entregaban nuevos. Y ahora no, ahora los de hoy los traen hasta mañana. No, y mira que todo el día está uno aquí de pura guasa, mira, por allá estuvo la fila, toda la gente de juez. A eso vine a dejar 2 tickets ahí, luego ya se perdieron ya, no, nadie viene a dar respuesta de nada aquí. ¿A dónde va a trabajar usted? En la melonera, sí. ¿Cuándo empieza ya la cosecha? No, ya ahorita más luego ya empieza ya, ya tiene que estar preparado uno porque no hace nada. Para el caso, esta joven viajó en la madrugada desde Duyure y no logró cupo. Salí a las 4 de la mañana. ¿Y no logró cupo? No. ¿Madrugó? Sí. ¿Cuando usted llegó aquí, qué horas eran? Ahorita llegué, hasta ahorita vine. Sí. Tardó bastante. Sí. ¿Dónde va a trabajar? En Agroalfa. ¿Agroalfa? Sí. San Marcos y Colón. Ajá. Sí. ¿Ya está? ¿Ya? Sí. Ya. ¿Y le renuevan el contrato? Sí. ¿Cada cuánto? Año. ¿Cada año? Sí. ¿Necesita usted tener esos papeles listos? Sí, ya para mañana. Tenía que trabajar mañana. Mientras tanto, quienes hoy iban a solicitarlos, ayer tuvieron que llegar desde las 3 de la mañana a hacer fila. Pues la empresa lo solicita, ¿verdad?, los antecedentes penales. Y aquí la verdad es que hay que venirse 2 días a la 1 de la mañana a hacer fila para conseguir los antecedentes penales. Y Melón Export. Sí. Sí, sí. Varias temporadas tenemos. Sí. ¿Sacrificarse? Nos toca sacrificarnos para poder conseguir el trabajo. Sí, ¿no? ¿De dónde viene usted? Santa Ana de Yusguare. Cabe mencionar que diariamente la DPI entrega 50 boletos. Al siguiente día tienen que regresar a hacer el trámite y esperar un día más para que se los entreguen. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.